el marco del Día Internacional de las Juventudes, desde el Viceministerio de Juventud, instalamos Movemos Costa Rica, que es una plataforma de participación ciudadana que integra organizaciones, instituciones y movimientos sociales en la construcción de soluciones para combatir la desigualdad y la mejora de las oportunidades de las personas. Las juventudes Movemos Costa Rica a través de espacios y a través de iniciativas que no solamente el gobierno propone, sino además las otras organizaciones, que estemos involucrados verdaderamente en una participación activa y efectiva. Movemos precisamente relaciona, o Movimiento relaciona precisamente con juventud. Movemos Costa Rica es dinamismo, es acción, es alegría, es profesionalismo. Movimiento, vigor, frescura, energía. Estamos en un proceso de visibilizar a las juventudes y todos los aportes que desde sus diferentes espacios pueden hacer. Yo creo que la responsabilidad de cada joven de este país es de una manera efectiva en involucrarse. La responsabilidad de nosotros los jóvenes es de una participación activa dentro de las comunidades. Necesitamos hacer un cambio, necesitamos que los jóvenes nos movamos, necesitamos recordar que somos definitivamente entes de cambio y entes de movimiento, como dice el lema. Las personas jóvenes participan activamente dentro de las actividades locales y nacionales de este país. Fomentar estos espacios, construirlos, apoyarlos, defender los derechos de las personas jóvenes es la responsabilidad más importante que desde el Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven asumimos en cada uno de los rincones de Costa Rica. El Consejo de la Persona Joven, en conjunto con el Viceministerio de Juventud, son los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la política pública de la persona joven por medio de la articulación. El papel del Viceministerio de Juventud ha sido la convocatoria a distintas instituciones, organizaciones y movimientos para sumarse a la construcción de este tipo de espacios. Los beneficios que reciben las personas jóvenes con el proceso de articulación se ven más en los impactos y en las mejoras que hemos presentado en materia de acceso a la educación y acceso al trabajo. Es la única manera efectiva en que realmente podemos incidir en la realidad costarricense a través de la sociedad civil y otras organizaciones y otros involucramientos. Definitivamente hay que articular con todos. Nos va a permitir desarrollarnos, nos va a permitir retroalimentarnos, nos va a permitir crear proyectos mucho más sólidos y efectivos. Solos no vamos a poder, tenemos que ser realistas y definitivamente ver a largo plazo todos los proyectos. La articulación permite construir de manera colectiva y más democrática los distintos cambios y acciones necesarias para construir una Costa Rica que tenga mejores condiciones y mejores oportunidades para todas las personas jóvenes. La participación dentro de las comunidades le brinda a nosotros los jóvenes una lista de oportunidades en el tema de desarrollo de habilidades, ¿verdad? El tema de empoderamiento. Es sumamente importante la participación de jóvenes en asociaciones de desarrollo, en grupos comunales, en todo tipo de organizaciones, sean artísticas, sean culturales, sean deportivas. Las instituciones públicas no tendrían razón de ser si no contamos con la participación de nuestros actores, de nuestra población meta. Si nos unimos todos y todas, vamos a poder generar cambios de comportamiento. Si nosotros los jóvenes empezamos a asumir esa responsabilidad, el impacto va a ser mucho más grande. Quiero verdaderamente invitar a todos los jóvenes del país a que nos involucremos juntos para construir una mejor Costa Rica a través de todas las iniciativas que se tienen y verdaderamente ser parte de Movemos Costa Rica también. Jóvenes, movamos Costa Rica. Recordemos que nadie nos va a ir a buscar a la casa. Las juventudes somos el presente. Tenemos la enorme responsabilidad de construir una Costa Rica con igualdad de oportunidades para todas las personas, transformando, construyendo y participando. Por eso reiteramos la invitación a que se sumen a Movemos Costa Rica. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.